Mi nombre es Andrea Becerra, yo soy abogada y socióloga. Hago parte del equipo de investigación de IRSA. Donde mi trabajo está vinculado específicamente a la defensa del derecho al territorio de poblaciones indígenas, de campesinos, de afro también. Estamos trabajando en diferentes regiones del país y nuestro trabajo va muy orientado al tema de documentar casos relacionados con afectaciones del derecho al territorio que impliquen impactos tanto a nivel social como ambiental y acompañar en las comunidades en el proceso de interposición de acciones de tipo jurídico o acciones políticas orientadas precisamente a respaldar estas demandas por la defensa del territorio. El trabajo en IRSA, tú como parte de IRSA, para las personas que no conocen pues qué significa, ¿no? Y cuál es el trabajo que se ha hecho y la trayectoria que tiene, ¿nos puedes comentar un poquito de eso? Listo, ILSA significa Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo. Lleva más de 30 años, es una organización no gubernamental que se orienta al acompañamiento de diferentes actores sociales y tiene experiencia particularmente en el acompañamiento y en el trabajo con mujeres, con niños, con campesinos y con grupos étnicos. El trabajo de ILSA va enfocado también a la exigibilidad no solamente de los derechos humanos, sino también de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, y en ese sentido entonces realizamos diferentes acciones de acompañamiento jurídico y político en esta línea, orientada siempre a respaldar a las organizaciones, a acompañarlas organizativamente y a también acompañarlas en la lucha por la defensa de sus derechos. Oye, bueno, en esta labor que ha hecho ILSA en el acompañamiento, también ustedes se han preocupado mucho por difundir, ¿no?, un pensamiento transdisciplinario y impulsar una reflexión sobre el derecho desde una perspectiva crítica. Y bueno, uno de los referentes para nosotros en México ha sido la revista El Otro Derecho, ¿no? Y muchos de los materiales que ustedes han venido publicando. ¿Nos puedes contar algo muy breve sobre la revista y quizá alguno de los temas que han trabajado y que han publicado y que podemos encontrar en la página de ustedes, ¿no? Sí, la revista El Otro Derecho es una iniciativa que lleva por lo menos unos 20 años en ILSA. La idea era poder publicar diferentes materiales mostrando, como su nombre lo dice, otra visión del derecho. El derecho visto desde las organizaciones sociales, el derecho visto desde las luchas de base y también el derecho, digamos, acompañado de la perspectiva de lo que son las acciones jurídicas, pero también otras reflexiones que suscitan por parte de otras disciplinas para que se haga posible, digamos, la exigibilidad de parte de diferentes organizaciones. En esta revista hemos abordado temas que son importantes desde una perspectiva latinoamericana y que recogen, digamos, tienen dos propósitos. Uno es recoger experiencias sobre diferentes temas que hacen parte de las luchas de las comunidades y otro propósito es precisamente, a partir de la publicación, socializar esas experiencias y hacerlas visibles. En estos temas en los cuales nosotros hemos encontrado comunes denominadores en las luchas de las organizaciones sociales en Latinoamérica está el tema del derecho al agua. Sobre eso hay un número que se publicó hace cerca de unos 2 años. Otro es el tema del derecho a la tierra. ILSA empezó a hablar de ese tema hace aproximadamente unos 8-7 años, cuando digamos todavía estaba en debate si la tierra era considerada como un derecho reconocido o no. Sí, pero más allá digamos de esa perspectiva formal, desde ILSA veíamos que efectivamente para varias organizaciones sociales, principalmente para organizaciones campesinas e indígenas, la tierra sí era percibida desde su perspectiva como un derecho y que efectivamente se estaban llevando a cabo varias luchas para defender la tierra, más que la tierra, el territorio, para permanecer en ella. Entonces, digamos, lo importante de esta revista y por lo cual ha sido un referente es porque ha ubicado esos temas que más allá de estar consagradas en el derecho formal, el agua, tampoco en ese entonces se hablaba de un derecho al agua, las comunidades fueron quienes empezaron como a reivindicarlo, hablar de la necesidad del agua más allá de un líquido vital como un derecho en sí. Entonces, digamos, ha sido importante eso, ¿no? Ver que la revista ha ubicado estos temas que son un denominador común en las luchas de las organizaciones sociales, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. No, por ejemplo, lo del derecho al agua,
nosotros en México apenas este año se reconoció formalmente como un derecho, ¿no? A pesar de que pues ya toda la ya había habido muchas afectaciones sobre en las diferentes regiones y comunidades sobre el acceso al agua por un lado, pero también el agua de la que sí podían disponer las comunidades, que antes lo hacían libremente pero ya no, esa agua de la que sí podían disponer pues también era agua que ya había sido afectada por empresas que a partir de sus diferentes ramos operativos pues contaminaban el agua, ¿no? Y era, es un problema de muchos años y nosotros apenas lo estuvimos reconociendo, ¿no? A nivel de la Constitución y se ha empezado a hacer una legislación al respecto. Oye, bueno, respecto del trabajo que tú has hecho de acompañamiento, ¿nos puedes contar un poco tanto los temas, pero también un poco de las luchas y la importancia, ¿no? De lo que tú has estado, la importancia de las luchas, del trabajo que has estado haciendo, y en especial en el tema de las represas, ¿no? Que nosotros también en México tenemos, en Latinoamérica, ¿no? Está generalizado el problema, pero nosotros en México también padecemos, ¿no? Y tenemos algunos conflictos que han llegado a la plataforma de la Asamblea Nacional o en otras luchas y que incluso han sido combates jurídicos, ¿no? Al interior y también en el sistema interamericano. Yo creo que eso valdría la pena, ¿no? Que nos cuentes. Sí, desde ILSA hemos acompañado organizaciones sociales, en particular sobre el tema de represas está ASOQUIMBO, que es la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, que es precisamente un proyecto cuya construcción se está adelantando actualmente en el departamento del Huila. Es importante, como tú lo mencionas, frente a este tema de represas, combinar desde la perspectiva desde la cual la hemos llevado a cabo en ILSA dos temas. Uno es el tema de la organización social, de los impactos y afectaciones de tipo social que se generan con la construcción de una represa, pero este tema, según hemos visto en todos los casos, se encuentra también estrechamente vinculado con los impactos de tipo ambiental. Y efectivamente, digamos, tal como lo sienten las comunidades, como lo relatan ellos, tal como se documenta el caso, uno ve una relación muy estrecha entre ambos aspectos. Por un lado, digamos, no se puede hacer un listado aislado de impactos sociales y por otro lado, otro listado de impactos ambientales, sino que ambos están estrechamente vinculados y afectan no solamente un ecosistema, sino la vida y el tejido social de una comunidad. Afectan ambas cosas por igual. En este caso, digamos, la lucha ha ido en dos sentidos que están relacionados. El primero es la decisión de las comunidades de resistir en el territorio, de permanecer en el territorio, pese a que ya está aprobada la licencia ambiental para la construcción de la represa. En ese sentido, digamos, el trabajo de ILSA ha ido muy orientado a acompañar a las comunidades, quienes constantemente son desalojadas por medio de acciones coercivas de su territorio, quienes son tildadas ante la opinión pública como invasores, como personas que se oponen al desarrollo y como personas que no quieren la construcción del proyecto. Entonces ese ha sido como digamos un tema, reivindicar que estas personas estaban viviendo, realizando actividades cotidianas como su trabajo, como otras actividades sociales en este territorio y que no vienen a invadir ese territorio y tampoco son personas que lo que están buscando es una indemnización, porque ese es otro argumento que se emplea mucho en la opinión pública para desestabilizar o para desestimar más bien esta lucha. Decir que son personas que solamente quieren ser reconocidos como afectados y tener una indemnización sin tener el debido derecho. Otro frente, por decirlo así, respecto al cual ha sido necesario también identificar las acciones jurídicas correspondientes es precisamente el ámbito legal, lo que tiene que ver con las decisiones o actos administrativos, se llama así en Colombia, que han aprobado la construcción de esta represa. En ese sentido, ILSA ha acompañado a ASOQUIMBO, que es la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, a presentar diferentes acciones ante el Ministerio de Ambiente, que es la institución que en Colombia aprueba ese tipo de licencias para construir proyectos hidroeléctricos. Nosotros hemos planteado varios argumentos y es en primer lugar que ese proyecto no debió haberse aprobado porque los impactos de tipo ambiental y de tipo social iban a ser irreversibles.
En la Constitución Política Colombiana tenemos un artículo y también, digamos, en la legislación específica que regula el tema de licencias ambientales, se habla del principio de precaución en materia ambiental. Y esto quiere decir que si hay un impacto o que si el impacto derivado del proyecto va a ser de tal magnitud que ninguna medida de compensación, de mitigación o indemnización va a poder sopesarlo, es mejor no autorizar ese tipo de obras o proyectos. Y en el caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, tenemos que el proyecto se aprobó sin haberse hecho una adecuada valoración de los impactos sociales ni ambientales, ¿sí? Y por eso, digamos, de ahí en adelante todo aparece chueco, como hemos hablado nosotros con los campesinos allá. Porque si no hay un diagnóstico adecuado de las afectaciones, del impacto que iba a generar el proyecto en lo ambiental y en lo social, eso quiere decir que de ahí en adelante las compensaciones o indemnizaciones que prevé la licencia ambiental están ajustadas a un diagnóstico incompleto y por tanto tampoco corresponden a los verdaderos impactos que se generan. En ese sentido, entonces, desde ICE hemos estado haciendo un seguimiento no solamente a la licencia ambiental, sino también a las evaluaciones que hace el mismo ministerio. Y hemos alertado a los organismos de control, uno de ellos es la Contraloría General de la República, para que ponga alerta sobre la acción del Ministerio de Ambiente y realice, digamos, las advertencias y sanciones a que haya lugar, porque el Ministerio no hizo desde el principio una valoración adecuada de los impactos. Es uno de los temas que nosotros tenemos allí. En el trabajo de acompañamiento con la Soquimbo ya hay una orden de advertencia, que es una decisión de la Contraloría General de la República, en la cual se recomienda que se suspendan las obras y que se valoren adecuadamente los impactos. ¿Por qué? Porque es que la zona de construcción del Quimbo, además de preverse la desviación del río Magdalena, que es la arteria fluvial de Colombia, se destruyó también parte de la zona de reserva forestal de la Amazonía. Y por más, digamos, que se previó dentro de las compensaciones que se plantaran ciertos árboles en determinadas áreas, los estudios de los biólogos que son, digamos, especialistas en esta zona, prevén que ni con 100 ni con 1000 años es posible compensar el impacto ambiental que se generó en la zona. Eso sin tener en cuenta, además, digamos, que ya la mayoría de especies de peces no están circulando por el río Magdalena, y esta afectación, digamos, vista de manera inmediata, no es solamente una afectación que sienten y que argumentan los pescadores, sino también gran parte de la población colombiana, porque el río Magdalena provee, digamos, mucho del pescado que se comercializa al interior y también por fuera del país. Entonces es una afectación muy grande que se está sintiendo y que en su momento no ha sido valorada adecuadamente. Frente a todos estos hechos, digamos, una acción que contó con el respaldo de gran parte de la comunidad afectada y con otras organizaciones también defensoras de derechos humanos como ILSA, fue la solicitud de una audiencia ambiental. En Colombia la legislación prevé que la audiencia ambiental es un mecanismo de participación fundamental cuando en un proyecto se están dando afectaciones como de este tipo, y sobre todo cuando no están claras y cuando no fueron transparentes las reglas del juego desde un principio, ¿sí? En este sentido, entonces, lo que hicimos fue solicitar al Ministerio de Ambiente que hiciera público todo el procedimiento de licencia ambiental y que dijera por qué valoró unos impactos que fueron evidentemente mínimos, muy poquitos, frente a los impactos reales que se presentaron. La audiencia ambiental es un mecanismo de participación. El derecho a la participación está protegido no solamente por la Constitución colombiana, sino también en el marco de los estándares internacionales. Y en este sentido, la lucha de las comunidades y de ILSA como acompañante para que se haga público todo el proceso ha sido en todo momento negado por parte del Ministerio de Ambiente, ¿sí? Aunque las normas establecen que puede haber una audiencia pública ambiental después de aprobado un proyecto, precisamente para que se rindan cuentas de qué es lo que está pasando en ese proyecto, hasta el momento hemos tenido una negativa, y el último derecho de petición que enviamos al Ministerio de Ambiente desde hace un mes, en el cual solicitamos que se haga público lo que está pasando, que las autoridades respondan por las decisiones que han tomado y que también se indemnice y se compense a las personas que están siendo afectadas por el proyecto, porque sobre eso no ha habido ningún pronunciamiento. La licencia ambiental establecía un listado de fechas para que se compensaran impactos ambientales y sociales, y todas esas fechas han sido incumplidas. Entonces allí hay dos aspectos graves. Uno,
las obligaciones que la empresa debía cumplir, porque son obligaciones y que están establecidas en la licencia ambiental. Pero más grave aún, la labor, digamos, de control que debía ejercer el Ministerio de Ambiente, que es en Colombia quien debe estar pendiente del cumplimiento de esas obligaciones. Entonces vemos dos fallas gravísimas, que son los argumentos de los cuales nosotros nos hemos agarrado para solicitar que se revise esa licencia ambiental, que se haga público qué es lo que está pasando con el Quimbo, y que se explique a Colombia y al mundo en general por qué se construyó esa represa en una zona de especial importancia ambiental que abarcaba zona de reserva forestal de la Amazonía, el río, uno de los ríos más importantes de Colombia como es el Magdalena, y que además prevé inundar una zona que es considerada como la despensa agrícola de Colombia, precisamente por la diversidad de alimentos y por toda la actividad que hay allí, no solamente para abastecer de alimentos al departamento del Huila, sino a toda Colombia. Entonces son preguntas que tenemos allí y preguntas frente a las cuales, digamos, tenemos previsto interponer otro tipo de acciones. Estamos primero en el ejercicio de agotar recursos internos, pero es un precedente grave en cuanto a mecanismos de participación frente a las decisiones que se toman en materia ambiental. Estamos hablando de recursos que tienen una importancia trascendental para todos los colombianos, de recursos naturales. No solamente estamos hablando de una pequeña población que se ve afectada, sino de recursos naturales que son de gran trascendencia para Colombia y frente a los cuales todavía no hay una respuesta clara de por qué se tomó esa decisión y por qué además, por más que se compense o se sea generoso en las indemnizaciones, nunca va a poder restablecerse todo el daño que se ha generado ni en lo social ni en lo ambiental respecto a este proyecto. Oye, por ejemplo, ustedes han identificado las empresas que están detrás, las que están haciendo estas operaciones. Sí, en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo hemos identificado capital español, Engesa, fue digamos quien en principio propuso realizar este proyecto y después se asoció con Enel, que tiene capital italiano. Frente a eso, digamos, bueno, la respuesta o lo que nosotros vemos en torno a la pregunta de por qué se aprobó este proyecto pese a que los impactos iban a ser de carácter irreversible, porque así lo prevé el primer diagnóstico ambiental, la respuesta es que hay intereses económicos muy pesados que tienen que ver con el impulso y el desarrollo de este proyecto hidroeléctrico a toda costa, ¿sí? Digamos que en este sentido el Ministerio de Ambiente ya tiene una advertencia por parte de las empresas, quienes dicen que han estado perdiendo mucho dinero, ¿sí? Porque las obras se han represado y se han represado porque la gente no quiere irse de su territorio, porque la gente dice que deben indemnizarlo y compensarlo, y en ese sentido entonces la empresa está preocupada y directamente al ministerio, que ha estado perdiendo constantemente dinero y que puede demandar incluso al ministerio y al Estado colombiano por ese incumplimiento. Entonces digamos que por eso uno ve, o es la razón de por qué el ministerio ha sido tan magnánimo con la empresa, porque en ningún momento, pese a que es su función constitucional, una de sus funciones constitucionales le ha exigido el cumplimiento de las diferentes obligaciones que están establecidas en la licencia ambiental y que tenían unas fechas específicas, unas condiciones también precisas para que esas compensaciones e indemnizaciones no se hicieran arbitrariamente ni de cualquier forma. Oye, y vaya, la otra dimensión de la lucha que tiene que ver con la organización social para hacer frente a este y otros proyectos, porque ahora en este caso, ¿cómo ha sido, no? Las comunidades que son directamente o inmediatamente afectadas en el proyecto, ¿qué es lo que han hecho, además de colaborar en toda esta documentación y en apoyar e impulsar las acciones públicas? ¿Se organizan de alguna u otra manera? Sí, las comunidades están haciendo un trabajo fundamental, y es el trabajo de permanecer y de defender el territorio, como quien dice, el cuerpo y además el alma de todo este proceso de lucha, porque son quienes están allí. Como les digo, ellos han sido víctimas de desalojos, además han sido señalados ante la opinión pública como invasores, y hay una respuesta que es totalmente errónea, y es que las autoridades nacionales, principalmente el Ministerio del Interior, ha considerado que este es un problema de orden público, ¿sí? Es un problema de orden público, es decir, que se desatan unos desórdenes, unas protestas,
por la defensa del río Magdalena, por la defensa del territorio en la zona de construcción del proyecto, y eso es visto por las autoridades como un problema de orden público, como una revuelta, como un acto insurgente, bueno, todo tipo de calificativos han recibido los campesinos, los líderes, algunos profesores universitarios que han estado apoyando este proceso, como el profesor Miller Busán. Incluso, digamos, sobre él cursa actualmente una investigación en la Procuraduría, y el argumento es que él está agitando a los campesinos para que se opongan al proyecto hidroeléctrico en fin. Cuando en realidad lo que está haciendo el profesor Miller Busán, desde la Universidad Subcolombiana, desde el apoyo que presta Soquimbo y otras organizaciones, lo que están haciendo es respaldando la permanencia en el territorio de personas que no pueden ser desplazadas como si fueran perros, que no pueden ser sacadas de su territorio, sino que tienen unos derechos que deberían ser garantizados antes de sacarlos de su territorio. Y frente a eso, digamos, lo que hemos hecho desde ISA es manifestar al Ministerio de Ambiente, al Ministerio del Interior, que esto no es un problema de orden público, que no se trata de unos invasores, que no se trata de unos revoltosos que están en la región, sino que estas personas estaban en su territorio tranquilamente y de un momento a otro, sin ni siquiera ser avisados, se vieron afectados por toda la infraestructura y todo lo que implica la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Y por tanto, digamos, más que un problema allí de revuelta, de invasión, lo que hay es el irrespeto a la permanencia de estas personas en el territorio y a todas luces la arbitrariedad de un proyecto que no tuvo en cuenta las afectaciones que se habían generado al medio ambiente y a las comunidades. ¿Dónde estamos a nivel jurídico? Justamente del reconocimiento de estos pueblos y su territorio, de todo eso, a nivel jurídico, que hay nada. Sí, frente a eso, digamos, hay un avance, y es que se reconoció a partir de la información aportada por los afectados por este proyecto hidroeléctrico que habían diferentes vínculos con la tierra, no solamente propietarios, sino que había también poseedores, había personas que estaban arrendando, o que tenían, digamos, cultivos arrendados, y habían personas que eran parceleros y simplemente, digamos, trabajaban la tierra para otros y tomaban parte de su producido. En este aspecto, digamos, se demostró la permanencia de estos diferentes tipos de personas que tenían vínculos con la tierra y se logró que en la licencia ambiental se reconociera que no solamente se iban a respetar los derechos de los propietarios, sino de los poseedores, de los arrendadores y de los tenedores. Y se establecieron que estas personas no solamente, digamos, debían ser resarcidas en cuanto al aspecto que tenía que ver con su vivienda y su habitación, sino también con el restablecimiento de su actividad económica, porque son en su mayoría pescadores y campesinos que tienen un vínculo muy fuerte con la tierra, con el río, y por tanto no se trata de sacarlos a vivir en unas viviendas de interés social y que vendan chance o que vendan fruta, sino que ellos lo que saben es pescar y trabajar la tierra, y el restablecimiento de su actividad económica tendría que ver con la ubicación en un lugar en la cual podrían o pudieran seguir desarrollando esa actividad. Lo importante, digamos, acá fue que a partir de todo el trabajo que hizo de Asoquimbo de censo, ¿sí?, con la participación de las comunidades, se logró demostrar que no solamente habían propietarios y que no solamente se debían defender los derechos de los propietarios, sino también de los tenedores, de los poseedores y de los arrendatarios. Oye, un tema que acá en Colombia han trabajado más, allá en México no suena mucho, que es el de la consulta previa. Ya en México, por ejemplo, teníamos reconocido ese derecho desde hace mucho tiempo para procesos, no en general, sino para procesos muy específicos, ¿no? Pero normalmente lo que pasa allá, lo que pasaba allá, era que, pues sí, venía un proyecto, se consultaba, se avisaba tardíamente. Cuando finalmente se lograba, se avisaba, o la gente se enteraba y entonces pedía información, entonces ya formalmente se le avisaba. Se convocaba después pues a diferentes foros, ¿no?, donde pues se le daba la información, se le daban datos, se le hablaba pues de las bondades de los proyectos, y todos escuchaban, ¿no?, y alguien podía alzar la mano, participaba, decía alguna cosa, incluso se hacían foros en donde la gente iba y pues externaba su opinión, ¿no?, los escuchaba, había autoridades y los escuchaban, ¿no? Pero al final de cuentas, el derecho a la consulta previa terminaba siendo simplemente un espacio en donde se podía, en donde la gente podía ser escuchada, sí, pero su voz no tenía ningún peso, porque al final de cuentas
pues la decisión la tomaban pues los técnicos del gobierno, dependiendo la rama administrativa, ellos eran quienes tenían la decisión porque eran los que sabían, ¿no? Y los que tenían el conocimiento científico y tecnológico, y que incluso eran quienes tenían identificadas las necesidades y las posibilidades dependiendo, ¿no? Del bien de que se tratara o del territorio y demás, ¿no? Ellos eran quienes tenían ese conocimiento, y todo este derecho de consulta pues se quedaba simplemente en que yo gobierno, los escucho, pero pues su opinión no tiene ningún efecto, y simplemente pues yo la tomo como una recomendación, algo que me puede orientar, pero pues la decisión la tenemos nosotros. Durante mucho tiempo, lo poco que se ejercía este derecho en México era así, ¿no? Con este pues sesgo, que era una trampa, porque pues simplemente una forma de legitimar pues despojos, expropiaciones, y una serie, y lo que viene después, que es una serie de daños ambientales, ¿no? Pero también una serie de pues de daños a las relaciones comunitarias, porque muchos de los proyectos pues van, algunos hoy sobre la ciudad, pero muchos otros, la mayoría van sobre zonas rurales o sobre zonas donde hay comunidades étnicas, ¿no? Grupos étnicos que llevan ahí habitando muchísimo tiempo y que llevan una convivencia diferente, no solo con, bueno, entre ellos, por supuesto, pero con la naturaleza también, ¿no? Entonces, no sé, quizá valga la pena un poquito que nos comentes, en referencia a este caso que nos platicas, pero en general en Colombia, donde yo he visto que pues mucha gente, ¿no?, con los que he estado teniendo oportunidad de reunirme, pues hablan del tema de la consulta y lo debaten, ¿no? Porque aquí también me parece que por ahí hay algún sesgo, pero es un tema que se debate mucho. Nosotros apenas estamos como que entrándole a debatir, pues a propósito de que se nos vino el mundo encima con temas como el de minería, ¿no? Lo de minería desató mucho esto en eso. Yo creo que valdría la pena si nos platicas un poco, ¿no?, de cómo sí está el asunto. En este caso del Quindío, bueno, digamos que no abordamos específicamente el tema de consulta previa porque no habían, digamos, allí involucrados grupos étnicos, ni pueblos indígenas, ni afro. Pero, sin embargo, el derecho a la participación que está consagrado en la Constitución Política y que también es un principio rector de la legislación ambiental, sí establecía que las comunidades debían haber sido informadas previamente, en este caso estamos hablando de campesinos, de pescadores, de areneros, ellos debieron haber sido informados previamente sobre el proyecto y debió haberse levantado un censo sobre toda la población que iba a estar afectada, ¿sí? Entonces, digamos, allí no era específico consulta previa, pero sí, digamos, el tema de derecho a la participación subsistía, porque estábamos hablando de comunidades que iban a ser afectadas no solamente en su actividad económica, sino en sus formas de vida, con la construcción del proyecto hidroeléctrico. En este caso, entonces, lo que sucedió fue que se procuraron activar otros mecanismos de participación como la audiencia pública ambiental, que ha sido sistemáticamente negada, ¿sí? Este mecanismo es importante, ¿por qué? Porque sería precisamente, como no estamos hablando acá de pueblos indígenas, sino de campesinos, de pescadores y de areneros, estaríamos hablando de un mecanismo, un escenario de participación en el cual, digamos, ellos pudieron haber tenido voz para manifestar sus percepciones sobre el proyecto, los impactos, los diferentes tipos de afectaciones. Entonces, digamos que en este caso ni siquiera, ¿sí?, se activó ese mecanismo de participación para escucharlos a ellos y para que también ellos tuvieran información más precisa, más ampliada, más detallada sobre el proyecto, ¿sí?, y para que, digamos, el Ministerio de Ambiente respondiera sobre las decisiones que había adoptado. En este caso no. En otros casos, digamos, en los cuales sí hemos acompañado a pueblos indígenas y hemos, digamos, abordado particularmente con ellos el caso de consulta previa, nos encontramos a las dificultades que tú mencionas. ILSA presentó, en nombre y representación de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, una acción de tutela porque se había construido un puerto en un sitio sagrado de ellos sin que se hubiese realizado la consulta previa. La acción fue ganada ante la Corte Constitucional, que es la máxima instancia encargada en Colombia de garantizar derechos fundamentales, y ganamos efectivamente la acción de tutela, se ordenó realizar el proceso de consulta, pero en ese proceso nos encontramos con varias dificultades y la principal era la que mencionabas hace un momento sobre el hecho de que ya prácticamente se consulta como un mecanismo formal, como para llenar el requisito de que se cumplió efectivamente con ese proceso,
pero en realidad no se escuchan los planteamientos, ni las posiciones, ni el diagnóstico que hacen en este caso los pueblos indígenas, y eso fue lo que vimos. Efectivamente, en esta orden que da la Corte Constitucional de realizar consulta previa, se abordó un proceso de consulta con la participación de pueblos indígenas, estaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, Procuraduría, Contraloría, pero los pueblos indígenas se retiraron de ese proceso porque en síntesis consideraron que la consulta había sido un irrespeto adicional a sus derechos porque simplemente se les escuchaba, a veces ni eso, las actitudes de los funcionarios eran muy irrespetuosas cuando habían planteamientos de los pueblos indígenas y finalmente, digamos, la decisión se concretó en mantener la construcción del puerto y en no tener en cuenta los impactos que habían identificado los pueblos indígenas. Es decepcionante porque de parte de los pueblos indígenas de la sierra, en este caso de Puerto Brisa, hubo un proceso muy interesante de trabajar impactos culturales, ambientales, económicos, sociales. Se trabajó una matriz, se hizo un trabajo de acompañamiento con biólogos, con manos de los pueblos indígenas y en la decisión final que toma el Ministerio de Ambiente, nosotros vemos que no hay acogido ningún pronunciamiento de los pueblos indígenas, no fueron valorados sus impactos y tampoco hay un trabajo, digamos, que busque en realidad un acercamiento intercultural, ¿no?, en términos de la consulta, sino una incomprensión grandísima y un mecanismo que es visto en este momento con beneficio inventario por los pueblos indígenas porque es decepcionante que pese, digamos, al esfuerzo que se hizo, de parte de las instituciones no haya receptividad ni haya voluntad de que sus decisiones efectivamente defiendan la diversidad de lengua y cultura que está consagrada en la Constitución de Colombia. Bueno, en eso también nos parecemos bastante. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Si no, bueno, yo... Sí, sí, sí. Por ejemplo, en cuanto que... Nos estabas comentando también que a veces el gobierno como que criminaliza este tipo de defensas, ¿no? Por la tierra, ¿lo podrías como profundizar en ese tema? Sí, sobre el tema del Quimbo, como les digo, la criminalización de la protesta, de la manifestación social de la gente que está en resistencia ha sido grande, ¿sí? Han recibido calificativos por parte del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, de ser revoltosos, de ser personas que están invadiendo terrenos, de ser prácticamente delincuentes. Y digamos que el tema no se queda en un calificativo, sino que obedece también a acciones de hecho de parte de la fuerza pública. Entonces los desalojos van acompañados de policía, de ejército, las personas son golpeadas. En el caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo tenemos el caso específico de un muchacho que perdió su ojo a ser, digamos, alcanzado por un golpe de algún artefacto explosivo que estaba manejando en ese momento un policía. Y así como este caso, tenemos otros en los cuales los campesinos, los pescadores han sido golpeados, han sido lastimados, además de ser señalados, han sido expulsados de su territorio. Y es, digamos, una constante que tenemos allí. Por un lado, digamos, se le da el tratamiento de invasores y por otro lado, el Ministerio de Ambiente, o más bien no se hace conciencia que es el Ministerio de Ambiente quien no está cumpliendo con su deber, quien hace que estas personas no sean indemnizadas, no sean compensadas y quien permita que la empresa incumpla todas las obligaciones que están en la licencia ambiental. Pero es una respuesta muy, muy recurrente que tenemos. Han existido, digamos, varios operativos por parte de la policía para sacar a la gente, para limpiar el terreno de alguna forma a la empresa y para que la empresa pueda seguir avanzando con sus construcciones, sin tener en cuenta otra vez que estas personas no están invadiendo, sino que eran ellos quienes están allí, quienes estaban allí, más bien en la empresa quien estaba invadiendo este terreno y quien estaba afectando la vida de estas personas y además el medio ambiente. Bueno, pues te agradecemos, yo creo que va a ser muy, bueno, muy, muy benéfica la charla para los compañeros en México, bueno, especialmente no para los que estudian derecho, porque otro problema que tenemos es pues muchas veces el poco acompañamiento que hay, no solamente el conocimiento de temas, sino la poca conciencia y sensibilidad pues para acompañar, para solidarizarse desde la profesión de abogado con las luchas y con los movimientos, ¿no? Y en eso pues es muy destacado
pues la labor que ustedes hacen, ¿no? Con una investigación muy seria, pero pensando siempre en estar ahí, ¿no? Con las luchas y en tener una, pues una función social muy importante que no se nos debe olvidar a todos los que, a los, no solo a los que estudian derecho, sino de otras profesiones, ¿no? Pero en este caso que es muy, pues muy visible, ¿no? Entonces te agradecemos, Andrea, mucho la charla.